Bueno, me ha pasado una cosa, lo grabo por si me encuentran aquí tirado, que sepan por qué me ha pasado. Me ha picado una avispa dentro de la garganta. Iba corriendo, fijaros que son las 8 de la noche casi, día nublado, no tiene que haber avispas. Pues una avispa no muy grande, pequeñita, pero bueno, se me ha metido por la boca, respirando normal. Y llevo gafas precisamente porque no hace sol, pero precisamente por los insectos. Pues se me ha metido. Digo, hostia, una mosca. Escupió rápido, pero que va, le ha dado tiempo a picarme. Y no se ha muerto, o sea, no la he matado ni nada. Ha caído ahí y ya está. Y se ha quedado ahí fuera, no la he matado tampoco. Pero que quiero decir que... Cojones, ¿cómo pasan estas cosas? ¿Cómo pueden pasar estas cosas? Pues ha pasado y he estado a punto de volverme, pero ahora ya veo que ya se me está pasando. Yo no soy alérgico. Normalmente me hacen una roncha, pero no suele pasar y ahora se me está pasando. Pero claro, me ha picado en toda la garganta, en la parte de arriba. Y pensaba, digo, hostia, a ver si no voy a poder respirar o algo, pero no, ya he pensado que no. Como es garganta, tú respiras por otro lado, no me afectaría. Me afectaría, pues lo tendría hinchado, pero puedo respirar. No afecta, así que voy a seguir corriendo. Todavía me queda muchísimo, llevo 6 kilómetros, tengo que hacer 27 o por ahí. O sea que nada, pero que las cosas increíbles. ¿Os acordáis que siempre llevaba pastillas de antihistamínico? Para eso, para picaduras de avispas, pues ahora no llevo porque digo, a ver, ¿qué posibilidades hay? Pues no llevo. Pero para eso iría muy bien las pastillas de antihistamínico, que a veces había llevado, ¿sabéis? ¿Os acordáis que os las ponía a veces cuando decía material para carreras, para entrenar y tal? Por si te pican muchas avispas o algo. Pues eso era. Ya se me está pasando. Se me está pasando. O sea que tengo suerte que las tolero medio bien. Pero me ha picado dentro de la garganta hacia arriba. Increíble, increíble. Bueno, seguimos con la marcha. Lo ponemos en el Facebook esto. Hoy no grabamos vídeos. Voy por faena. Venga, hasta luego. Bueno, ha pasado más de media hora. Sí, porque eso... Bueno, yo creo que sí, tres cuartos de hora o algo así desde que me picó la avispa. Me noto hinchada la parte de arriba, es justo en las amígdalas, por encima un poquito más por delante, justo de la campana. Yo creo que por ahí. Al tragar se nota hinchado, pero parece que ya se ha llegado a hinchar lo que tenía que hincharse. No afecta a respirar, no tengo taquicardia. He mirado las pulsaciones, voy como siempre, no voy peor de pulsaciones. Pues en principio todo normal. Si me como el orejón, lo noto al tragar, pero por lo demás, bien. Así que lo voy a poner esto en el canal de Mundo Trail por información para la gente, por si le sirve de referencia, por si alguna vez rarísimo que le pase, porque a mí no me ha pasado desde que empecé a correr jamás. A veces me han chocado aquí, chocan y se van para el lado. Y ya está, los insectos, pero no picarme nunca. Me han quedado mosquitos, me ha entrado alguna mosca, pero una avispa, joder, es que jamás. Bueno, el caso es ese, que en principio, si no sois alérgicos, ya digo, yo estaba un poco preocupado, pero bueno, tranquilos que ni me han subido las pulsaciones, he podido seguir corriendo. No me he tomado la pastilla, pero sí que la pastilla podría ser polaramine, 6 miligramos, polaramine, 2 miligramos, si es en tres pastillas, tres dosis a lo largo del día, que es antihistamínico para cuando la gente tiene alergias, o dacortin, hay de varias maneras, es cortisona, ojo, esto va con receta, o sea que eso ya bajo la responsabilidad de cualquiera, ¿no? No, yo no, pero que digamos que lo que te calmaría mucho sería el dacortin de 30, que es un corticoide fuerte, ¿vale? Es prednisona, ¿vale? El principio activo, o sea, es muy fuerte, pero digamos, caso de emergencia, dice, hostia, me voy a asfixiar, pues tienes que meterte lo que sea en la montaña que estás solo. Cuando vaya al médico, ya el médico dirá, eso no se puede hacer, ya, pero yo tengo que salvar la vida si estoy en la montaña solo, ¿no? Al final es eso. Bueno, pues ya digo, en principio, tranquilidad, porque yo digo, en mi caso, picado en la parte de arriba, justo delante de la campana, de la amígdala. Y bueno, más de media hora se me ha hinchado, pero no pasa de ahí, he podido seguir corriendo, o sea que en principio no afecta. Las pulsaciones bien, todo correcto. Lástima no tener pastilla. No me he traído nada porque yo digo, nunca me pasa nada. Pero mira, antes lo llevaba hace tiempo y ahora ya no lo llevo. Y ya está, ahora me doy la vuelta. Todavía me queda una hora y pico para llegar a casa. Pero bueno, que en principio bien. Veremos a la noche si hay, yo qué sé, cuando llegue a casa, si hay cualquier problema, tendré a mano la pastilla por si las moscas. O ir a urgencias. Pero vamos, espero que no. Si he podido
si llevo casi una hora a lo mejor corriendo y no me ha pasado nada raro, no creo que me pase ya. Vale, bueno, pues ya está, picadura de avispa, no de abeja, de avispa en este caso, ¿vale? Que creo que es más floja que la abeja. Las abejas me han picado muy pocas, una vez seguro, y ya no sé si alguna vez. Juan, ¿han picado dos veces en la vida? Sí, sí, me ha picado otra vez otra, sí, por lo menos dos veces. Creo que es más fuerte la de la abeja que la de la avispa. Venga, no me enrollo porque tengo que llegar y darme la vuelta, que se me hace de noche. Todavía nos queda camino, ¿vale? Venga, te lo queda muy bien, pero solo eso, el detallito, por si a alguno le pasa, bueno, que no se asuste demasiado si no es alérgico, que parece más de lo que luego, parece más de lo que luego te pasa, que no te pasa nada, ¿vale? De momento. Hasta luego, que va bien, Diego. Bueno, tíos, ya he mirado y tengo hinchado lo que es la campanica esta, la amígdala, ¿vale? Voy a enseñar un poco, no sé si queda bien o no, pero voy a enseñar un poquito para que veáis, pero se nota hinchada, pica, pica. Ya hace 2 horas que me pasó, o sea, yo estoy en casa, ya todo controlado, pero bueno, ahora voy a buscar la pastilla por si la mosca, ¿no? No sé si se ve, pero está hinchada la campana, Bueno, mala suerte. En principio, creo que a partir de la hora y cuarto, aproximadamente, es cuando empezó a bajar, pero pica, Pica, hombre, sí, ahora pica un poquito, Pero bueno, a partir de la hora y cuarto empezó a bajar, ya hace 2 horas y pico, ya hemos acabado. O sea que en principio, ya no va a peor, pero bueno. Saludos a todos. Iba a acabar el vídeo, pero más que nada para que la gente sepa, pues oye, ¿qué ha pasado? Al cabo de 2 horas, pues parece que ya va bajando y parece que ya va todo bien, ¿vale? Hasta luego.